de haber hecho este libro, que Aguzcane lo ha escrito, que yo he colaborado en tres poesías y yo lo he maquetado y lo he diseñado, y bueno, pues entre los dos hemos hecho este proyecto. El libro se llama Sentimientos de Cristal, y bueno, pues el título viene por el paralelismo que hizo Aguzcane de mis huesos, de mi enfermedad, con sus sentimientos, y un poco también queriendo enseñar a la gente que lo físico, pues muchas veces limita menos que lo emocional. Y partiendo desde el punto de vista también de que yo he sufrido más por mis sentimientos y mis emociones que por mis huesos, que son frágiles y se rompen con facilidad. Principalmente uno de los motivos más importantes, por lo menos en mi vida, es que a lo largo de mis 50, 51 años ya, he ido huyendo un poquito de tanta mentira que se me estaba ofreciendo, y llevo ya unos años intentando rodearme de gente que considero de verdad, con sus ideas, sean o no las mías, pero gente que íntegra, que se respeta por lo menos a sí mismo y me puede respetar a mí. El libro, que era en principio el motivo, se está convirtiendo un poquito en una excusa para todos los sentimientos y los momentos que yo he vivido y he plasmado en él, poderlos llevar un poco más allá. En principio era simplemente, pues eso, escribir el libro y que alguien lo pudiese leer y lo comprendiese. Pero según han ido surgiendo las cosas, nos hemos dado cuenta, tanto Iñaki como yo, de la necesidad que tiene la gente de volver a recuperar un poquito esos sentimientos que solemos apartar ahí en un armario para no sufrir muchas veces, ¿no? Y porque socialmente incluso suelen resultar, o decirnos que resultan, ridículos. Entonces, bueno, estamos un poquito intentando reivindicar el derecho a sentir, lo bueno y lo malo, el derecho a ser nosotros mismos.